Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago, with a variety of 10 different styles to choose from. Casa Humilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland, in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com. And check out the store locator. You can also pick up some chelas at the district Brew yards. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. This WalkPod episode is brought to you by Borjas Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. El WACPAR is brought to you by your friends from Stitch Studio. They are a 100% family-owned business that dedicates itself to fulfilling their customers' custom embroidery needs. They're a one-stop marketing shop for all your apparel needs. He transfer vinyl, screen print t-shirts, or every type of hat for your business or sporting team, sports bags, and to make matters better, they help you establish your brand, be it in the music business or personal business. They're here to make it happen. Go follow them on Instagram at Stitchin' Studio and like them on Facebook. For any questions, price quotes, just tell them that the walkpot sent you. At 773-418-4484. And party is also brought to you by On the Spot Auto Repair. They're a hundred percent family owned business with over 30 years of experience. They service foreign and domestic cars. Their service includes diagnostic, brakes, electrical, suspension, and complete engine and transmission repairs. Yo ya me estaba dando la madre and I had to call these guys up, so make sure you give them a call and tell them that the guys from the walk pot sent you at 708-388-2560 and check this out when i couldn't get a ride they made sure that they could drop me off and they could probably pick you up too if it's necessary make sure you reach out to them and make sure you give them a like on facebook at on the spot auto repair and also amg Awakate oh, music group is your one-stop shop for all your music needs Cuenta con todos los servicios de música en vivo, DJs, iluminación, pantallas, photo booths, and more para tu próximo evento. For all the musicians out there, AMG also offers graphic designs, photo shoots, live videos, and rehearsal rooms. So go like them on Facebook at Aguacate Music Group or on IG at Aguacate Records. You can call and book your next session at 773-301-9083. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, su compa Carlos Rodríguez. What's up everybody, yo soy Jesse el Grandote. What's good, what's good, your boy Fry from Fry All Guy Designs, and welcome back, Jesse. Oh, thank you, man, thank bro. you. We, we did miss you, you, I missed, missed you. you guys too, pero pinches alergias, ¿cómo? Pero sabes que walking into the office y el olor de al pastor, de ese, este, eh, trajeron Bota, tacos. Los <laughs> tortas y todo. It was a good welcoming back, you know? It was, bro. Today, uh, uh, Today, our guest is... Pretty much falls into the category para explicarle a la gente que nos esté viendo escuchando este the non musician category that we have every season. Uh, in the past we had los hermanos Suárez from Los Comales, we had uh, Juan Rojas from Ocho Segundos, uh, we had Tony Sánchez from Marielas, uh -huh. y hoy este nos toca a alguien que eh, puedo decir que que me da un chingo de gusto, que tengo muchísimos años conociéndolo también. Uh, since Banda Azteca years, yeah, yeah, bro. Desde back, yeah. hace libras, bro? Desde oh, bro, hace I was bigger. <laughs> I was bigger. <laughs> 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 Ahí te right, I was bigger, bro. Porque right. I, I was mentioning uh, to my boy, lo voy a <laughs> that uh, back in the Azteca years, we would go and perform, and we wouldn't make that much money back then. Oh, no. And it was more like, all right, well, today we're going to have an eating competition. <laughs> and we would go and smoke with my boy Darío. Shout out to my boy Darío. And then uh, uh, we would go and order, like, you know, a torta. He was just talking about torta, six tacos. That probably was me back in the day, bro. <laughs> probably <laughs> yeah. bro. me, too, man. That was my les, exact order. Yeah. <laughs> it was? <laughs> it was my exact order, y <laughs> 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 My guy's here today, Jose Sarmenio, Jose from Casa Humilde is here with us today. Shout out. Shout out. He brought the, the beer, the AMG beer. Oh, shit, ahorita, well, te, te encargo unas, Jose. He's got a beer too. Yeah, that my boy yes. already. Friday, I'm a down dos, yeah, yeah. I you know. was happy. I was had a big <laughs> ass smile when he brought them. I <laughs> saw. Este, but today we have a very good friend. Ah, uh, quiero que me le den un un aplauso aquí a mi copa Scotty de Atotonilco. Thank you for inviting me. We're excited about this. Hey. <laughs> I'm always Scottie. On, on, ta 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 on Taco Tuesday. <laughs> Taco oh, shit. It's Taco Tuesday. It is Taco Tuesday. It. Now, welcome, welcome we we actually changed podcast. it up. We do Taco Wednesdays in, in, in Stone Park and in Joliet. Ah, para cambiarlo un poquito no. Sí. <laughs> Para no ser como los Brown James. Well, yeah. I mean, Taco Taco Day should be every day. It man. is. every, every day usually, It should be so, every day. Why not? Why limit <laughs> just the two days? Yeah. We say uh, we're making America great again, one taco at a time. There you go. So, yeah. Who, yeah. who doesn't? Who doesn't? Who doesn't eat tacos every day almost, man? A ver, pásala una para acá. Ahorita que llegue el hielo también. Así que era así, bro. Ahorita que llegue mis compas allá con él. That's another view. Then we got my, my boy going gonna get a little drink right now. Scotty, ¿cómo anda? Thank you for coming, bro. No, no, pues muchas gracias por invitarnos. Este, we're here to talk a little bit, obviously, about um, Taqueria Totonico, uh how many years we've been around, you guys have been around, danos un poquito de historial. Y pues, porque también eres como, uh, ahora sí que eres a, a, a nice little trademark as far as where a lot of the musicals go. You know, back in the day, cuando acabamos en el Boston o en Sinaloense wow. on 26th Street, <laughs> those late hours at 3 a.m. Hoping to God that there was there a new gangbanger in front, bro. No, no, that no. Was, you siempre, know. siempre. They're like, now the gangbangers are going to be outside. Nah, no, nah, no, man. But I still want my tacos. Yeah, yeah, just, yeah. yeah. You know, just it don't was, look at the gangbangers, right? bro. It, <laughs> it was worth the danger. It was worth the autumn, you know, the attempted murdering. Getting, <laughs> no, no, just plain. But apart from that, the late night, las tocadas, yo, yo me acuerdo, my parents would, would take us there, you know, Sunday, Saturday mornings, a comer tacos, a, a las torres us and i remember when i was growing up you know they're like my dad would be like oh those taco, tacos Y then I'll be like, man, dad, I'm hungry. I'm still hungry. I'm still hungry. ¿Qué? ¿Te quieres una torta? Yes, I want a torta. <laughs> and then I upgraded to a torta en dos tacos. And then a torta en tres tacos. And then a no, torta. No, no. So. Now it, he has diabetes. Hence the size. <laughs> Thank you. No. no Thank you, familia Muñoz No, no. pero <laughs> no, aside from, aparte de todo eso, la, las bonitas memorias, porque si vas a una, pues por lo menos al, a la taquería de la 26. Um, it's still the same From back in the day The wood panels The same uh, The same menu No más aparte Los diferentes precios But it's still The same Menu style Y, y pues no Let's not forget oh, Los licuados de fresa Oh the licuados, bro God damn right, yeah. now, right now that you just said All the food I'm like you know what man I mean I'm, I would love to go there And get uh, plato de birria, man now, yes. I'm big on that too But talk to us How many years now bro? en Híjole, pues mis papás, mis papás, de hecho la taquería tiene más de 45 años. Mis papás la compraron, ya tenía creo que unos 3 o 4 años, si no me equivoco. Uh, la compraron creo que en el 77, porque yo fui el primer producto que hicieron en Atotonic. Ya no. tenían mis dos hermanos. Por eso me estoy quedando medio pelón. Mi mamá estaba, estaba en la plancha, dice que hasta el último día y, y el calor se me hizo que, que se me cayera el pelo. Uh, de hecho, mi papá... Y mi tío Oscar trabajaba para sus primos hermanos, que eran los de ranchero, de las tostadas. Y este, mi papá oh, le llevaba las tortillas al dueño original. Entonces, para hacer, mi papá siempre fue muy movido, muy trabajador. Entonces, por hacer un extra, un extra, pues le traía la verdura también, que el tomate, que la lechuga, que todo lo que ocupaba el señor. Y el señor dijo, después de, de, de los cuatro o cinco años que lo tuvo, que era mucho trabajo y ya estaba cansado. Y un día le dijo a mi papá, pues si lo va a vender, pues véndamelo a mí. Y el señor como que lo vio... Este rotero con qué me la va a pagar, pero pues aquel, ten, tú sabes que los de antes eran de guardar el dinero al bajo del colchón y todo eso, o pues lo tenían ladeadito. Ahí sacaba los 50 dólares sí. del papá, a ver que no lo vea y, mi papá. ahorita Y ya con, con eso y con la ayuda de, mi, de mis tíos de ranchero, así fue sí. como mi, mis papás y mi tío Oscar empezaron en la 26. Wow. Este, y de ahí ya, ya empezaron la 47, que fue mi tío Oscar allá, se fue a la 47, la tortillería. Um, que la abrió mi tío, un supermercado que había abierto mis papás, uh, se abrieron otras taquerías y así fue creciendo el nombre de, de Atotonilco, de hecho nosotros somos de San Juan de los Lagos, mucha gente piensa que somos yes, de Atotonilco, Jalisco yes, yes. Pero no, somos, no, no. I yes. just found this sí. out right now, ahorita que estamos hablando cause you know, my family is from Poncitlán Jalisco, okay, so they're like hey, este, mira, pasamos a Atotonilco, and they're like, mira los tacos buenos de Chicago allá de, de tus parientes, and I'm like Are they really from a ¿Sí, somos de San Juan de los Lagos y, y realmente pues toda la vida todos nos traía trabajando ahí mi papá. Desde, yeah. desde, desde chiquillos rivi, vivimos que cinco años arriba en el apartamento de arriba de la taquería. Oh, shit. Sí. Entonces íbamos a Placer Agnes, a BA. Yeah, yeah, yeah. Este, ahí los primeros cinco años de este, mi vida fueron allí, fuimos a hacer kinder a BA. Luego mi papá, por lo mismo de que el barrio estaba cambiando, cambiando. bueno, todo eso, quería sacarnos de, de, de la ciudad y compró un ranchito en uh, Lackport. Ok. Y ahí vivimos, de hecho, ocho años en una trailer home, dude. Oh, porque okay. mi papá, mis papás tenían eso de que querían invertir su dinero, hacer más cosas así. Y nos mandaban a una escuela católica, pero vivíamos en una trailer home, dude. No, no, no. We're money in this, sí, oh, empezaron a invertir, wow. compraron los edificios, <laughs> lo que sea, abrieron el supermercado, como les digo. Sí, sí, sí. Y, este, y ya cuando estaban económicamente así bien y que vieron que ya, fue cuando mi papá ya le construyó la casa a mi mamá. Wow. Pero sí, así nos, nos enseñaron de que. Y, y por la filosofía siempre mi papá dijo, para mandar a que saber hacer. Entonces a nosotros no nos perdonaba nada, la, lavar trastes, a barrer, a, a trapear. Desde sí, los 11 años yo fui mesero, no, ahí en la 26 eh, fui mesero. Me recuerdo que me decían, oye, y usted es el hijo del dueño. Y decía, no, no, Yo lo le digo, no. Dicen, ¿por qué lo niega? Le digo, "No, es que si yo les digo que es mi, que es mi papá, no me van a dejar propina. Yo vivo de las propinas." Le digo, "No." no. so es you's so child labor for you, you oh, know? Yeah, your dad would. It, your, your dad would in fashion. No, yeah. pero no te pagaba. No el te primer hago. año me castigó porque la primera semana le pidí el cheque, le digo, "Oiga, pa, ahí está mi cheque." Nah. Y Dijo, "¿Qué vale?" Le digo, oh, pues, "Yo trabajé." Vale. ¿Cómo vas a pedir cheque que yo? Oh, like, oh man. Pues Por un factor. año no me pegó. No, pues trabajaba más. Así pues tenía que sacar. Pero pues imagínate, yo tenía 11 años. Yo era el único muchacho que tenía 250 dólares cada semana de puras propinas, dude. Yeah, holy shit. Yeah. You know? Todavía le pedías cheque, pinches. <laughs> <cabrón>? <laughs> He's like, that's your check already. $250, yeah, exactly. that was your check. I was gonna take it away from sí, you anyways. Nos enseñó a trabajar. Así mi jefe siempre fue muy, muy chambeador. Mi mamá también, gracias a Dios. Este Mi papá era siempre el que salía más al frente. Mi mamá siempre le gustaba estar más behind the scenes, como dicen. And that was only you got, your brothers, too. Sí, con mis carnales también. Este, ahorita, pues el, mi hermano el mayor Esteban, él está en los ranchos, él se encarga de los ranchos, él le gusta más eso de la siembra, entonces sembramos este, maíz y, uh, y frijol soy. Ok. Um, junior, mi carnal Junior, ya regresó también y él está ayudando allá en la 26 a mi mamá y me ayuda también a mí, que, que hacemos caterings, hacemos taquizas, hacemos todo eso. Y este tengo un primo que me está ayudando, que él se va a la taquería de Stone Park. Y yo estoy más, más en Joliet, En Joliet. Porque sí, la, la, the evolution of, of, of Totonilco is, is amazing. I you the the next generation of, of tacos right here. Yeah, primarily Dios. Yeah, y yes, you, guys, you guys had a lot of success during pandemic, or at least very active during pandemic. Um, respectable. Uh, you know, you guys did uh, hospital drop-offs and everything. And, I mean that that was something that was pretty pretty good to see too porque eso igual como lo malo se contagia lo bueno también verdad y cuando uno empieza a expresar y a hacer cosas positivas eh, pues se contagia y y ojalá que gente, más gente lo empezó a hacer y y tomó esa nota. But there's always a bad person que gonna say ah they're just doing it for publicity no más quieren verse en el, en el face y todo eso. ¿verdad? Siempre lo va a ver así yo como les mencionaba a ustedes así yo no envidio yo al miro. Sí. Así, el envidioso es el huevón, sí. la neta, así, el envidioso es el huevón, así, yo, yo admiro a todos los comerciantes, por ejemplo, eh, en realidad todos nos conocemos, conozco los, los comales de hecho son compadres de mi papá, okay. así, todos nos conocemos y como decíamos, cada quien yo voy a comer a, a otras taquerías, uh, así, todos nos tamantes. echamos, sí, si ¿sí me entienden, no, no debe de haber esa rivalidad y me gusta hacer networking, me gusta ayudarle a la otra gente porque, así, como That's con la música. Ustedes como músicos nos ayudan a nosotros los comerciantes, especialmente como los que estamos abiertos tardes en la noche, porque ustedes van a comer, así como no ayudarles también a ti. Yo a muchas bandas les, uh, les hago la promoción en las camisetas, cosas así, pues de una forma contribuir con ellos también lo que han hecho por nosotros. Así hay que ser agradecidos en la vida, que es algo que aprendí mucho de, de mis papás y de, de, de que alguien que siempre dije que fue mi mentor, aunque no sabía que es mi tío Oscar. Que fue el primer alumno que yo le decía que es el primer alumno de mi papá, que mi papá prácticamente, como quien dice, también lo crió a él, se vino desde muy joven. Okay. Y algo que le aprendí mucho a él fue eso, de que en esta vida tienes que ser agradecido con la gente que te echa la mano. Entonces, pues, allá la forma de, de, de echarnos la mano, ayudarnos, este, contribuir con eso de, de lo de los hospitales, lo hicimos más que nada que mi carnal Junior con mi mamá estábamos platicando y dijimos bueno pues los, los héroes de hoy en día especialmente en Hoover, pues eran los doctores eran las yeah. enfermeras yeah. eran todos yeah. y todos tenemos a lo mejor un pariente un amigo lo que sea That's de que it. están en eso si ¿sí me yeah. ¿no entiendes entonces dijimos bueno pues hay que darles unos tacos vienen también a la taquería lo que sea y ya que pues hay que darles una sonrisa y ¿sí? <laughs> hay que hay que hacerlos reír hay que se, que también se sientan apreciados porque muchas veces yo creo que que no sabemos hacer eso este y y pues hay que poner el ejemplo entonces yeah. por eso lo empezamos a hacer I've never seen a Taqueria Totonilco as a brand with bad animosity. O sea, que les digan o, o que tengan que digan competencia, verdad? I, I mean, aparte, as a whole, yo, yo personalmente no he visto eso. Pero, ¿a, a qué se debe esa tradición? Because, like, like I was said, you know, you go to 26th Street and it's still the same, like I used to remember back in the late 80s, 90s. O sea, se ve, se ve igual y, y nomás. Es nostálgico porque yeah. llegas, entras yeah. y nomás escuchas ta 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 ta, ta. <laughs> y me acuerdo que que este like it was yeah. like 80 in the 80s and the 90s estaba el pinche cutting board así nuevo, blanco y luego en los, en, like, early 2000 ya estaba sumido por ta, 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 ta. Pero el, 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 el ruido, el sabor, el olor y, y just the whole ambiance todavía es lo mismo. Like, yeah. ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? Why, why, ¿por qué no moverle? Like, you're successful now. Why don't, why isn't updating it important for you? Sabes que, mira, como, por ejemplo, la 26 más que nada es muy celosa. Porque la, la, la el 80% de tus clientes no les gusta el cambio. Okay. Si tú yeah. cambias algo y piensan que cambia el sabor de la comida, ¿me ah, yeah. ¿Sí yeah. entiendes? Mm -hmm. No es que no quiera uno remodelar o lo que sea, pero muchas veces la gente se siente cómoda, especialmente cuando tienes tantas generaciones que van. Yeah. La gente más vieja le gusta ver la misma gente, le gusta ver uh, todo igual, así. Los baños, te pongo, los baños <laughs> son, son los más bonitos, <laughs> pero pues también el barrio, así. los. Hemos pintado la puerta todos los pinches días y todos los días te, hay alguien que quiere poner ahí su, su nombrecito, ¿sí si me entiendes? Stop tagging, man, stop tagging. Pero lo vas a tener. Eh, eh, como di, 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 dijeron ustedes en la noche, lamentablemente, a lo mejor. Bueno, yo estoy muy orgulloso del barrio de donde salí. Yo siempre me voy a sentir orgulloso de que vengo de la 26, nunca lo voy a negar. De que tenga sus. sus Momentos ahí de, de, de <laughs> la diversión de dos o tres veces al año, escuchamos una balacera o lo que sea, <laughs> dijo, dijo un meme: A torta's so good, worth getting shot at. Pero como con la gente, siempre mi papá nos crió de la forma de que tratas al berrendero y al presidente de la misma forma. Porque tú nunca, nunca sabes cuándo vas a ocupar de uno o de otro. Mm -hmm. Y con el equipo de trabajo, yo nunca, siempre hemos visto que no son nuestros empleados. Así, pues es nuestro equipo de trabajo, son nuestros compañeros de trabajo. Y en realidad siempre uno les dice, el negocio es de todos. Así, si me robas, no me estás robando a mí, le estás robando a todos sus compañeros de trabajo. Porque de aquí comemos todo. De aquí, de aquí han comprado sus casas, han comprado sus carros y se siente uno muy orgulloso de que hay, hay unos que tienen hasta dos casas, si me entiendes, y de que han sabido invertir. Dice mi papá que el, mano, eh, el dinero en manos de un pendejo no sirve de nada. Entonces, <laughs> si, si oh, yeah. tú sabes administrarte, puedes lograr hacer mucho. Entonces, por ejemplo, ya son dos personas que se retiraron de 40 años trabajando con mi papá, que sus hijos trabajaban allí o trabajan allí, hasta los nietos. De hecho, el, el cántaro chillito. Él está descansando con mi papá, él está a los pies de mi papá en el panteón aquí en el Good Shepherd, que mi mamá dijo, no, dice, si lo permiten, queremos ponerlo a descansar ahí con Raúl. y él fue Shepherd? Sí, aquí en el En ahí mi mamá. Entonces, dices, pues esas son las cosas, y tratar a la gente bien. Hay una línea que ni uno se atraviesa con ellos, ni ellos con uno, ¿me entiendes? Sabemos nuestras obligaciones y este y pues echarle ganas y cuidar de nuestra clientela porque realmente también nosotros vivimos de nuestra clientela. And it's, it's crazy because también hasta los meseros, los meseros yeah. son casi los mismos de, de años, años, años. And it's like holy crap, like dude. Pero es que mucha gente ve, no, pues es mesero, es mesero. And it's like Low paying job, ¿verdad? Pero they, they don't see it that way, ¿verdad? No, no lo ven así. De no, esa es que mira, cuando eres feliz haciendo lo que haces, te va bien. Yo cuando era mesero, te, te, te lo digo, de que yo creo que de las cosas que más he gozado es ser mesero. <laughs> si me entiendes así. De, de vez en cuando te toca uno que otro cliente que no te trata tan bien, <laughs> sí, claro. como todo, pero precisamente por el hecho de que aprendiste a hacer todo eso, tú también cambias como persona. Yo jamás me gusta tratar a un mesero mal, mal o a una mal. persona en un restaurante. Porque como yo lo trabajo y todo, sé lo que es el labor, sé lo que es el trabajo que, que, que toman y este, son largas horas, pero bendito sea Dios cuando te gusta y yo soy, por ejemplo, yo soy contador. Yo tengo mi, mi licenciatura en contabilidad, tengo una maestría en administración de empresas oh, y digo que voy a sacar mi doctorado en haciendo tacos, porque eso es lo que a mí me gusta. Pero <laughs> ¿Sí nunca es trabajo. No, para sabes que mira. Es, es un gusto. Eh, sí, me gusta. Y como mi papá, la escuela de mis padres fue... Yo trabajé siempre los siete días, yeah. no es nada nuevo. así yo tuve que ir a la escuela full time y a mí me tocaba el turno de la noche cuando estaba en la universidad. Entonces... Con mi papá, ¿no era de que me le escapaba un ratito cuando nos íbamos al baile? Así, porque, porque, pues era menor de edad, lo que sea. Entonces, como conocía a los de las bandas y todo me decía, no, vete por atrás, cabrón. <laughs> ya ya unos tacos, el dale unos tacos al de seguridad este me le pelaba un año y medio, una hora y media, lo que sea, y ya cuando me agarraba, estaba haciendo relaciones públicas para la taquería. Ya, promoción, pura promoción. Pura promoción. Y este Um, pero la ética de trabajo estaba allí mi papá no nos perdonaba si yo era por ejemplo viernes sábado era de 7 de la noche a 7 de la mañana oh, shit. y no porque era el hijo del dueño que había chance, no nada de eso y luego y luego los domingos charreábamos porque en ese tiempo cuando con mi papá charreábamos entonces yo me iba y este dormía 3, 4 horas este ya me levantaba íbamos a charrear y charreábamos y vale, vete a la taquería. Oh, y pues sí, no tenía otra donde manda a capitán, no, no gobierna the, a marinero. Eggs, uh, your legs were all spaghetti yeah, entonces, pero te acostumbras, entonces decía mi papá, vale, desde que se hicieron las excusas, acabaron los pendejos. Así de fácil. Entonces, wow. pues, no, no había excusas con él. Entonces, yo creo que eso es bueno, de que muchas veces ya hoy en la generación de hoy, este, ya no... Hay, hay mucho, como dicen, entitlements, cosas así, de que, de que esa ética de trabajo es, ya es bien difícil encontrar. Y, claro. y creo que el equipo que ahorita tenemos en Atotonilco es así: así de que no hacen excusas, son chambeadores, les gusta vivir bien, pero trabajan para todo eso. Para poder vivir bien. Para sí. poder vivir sí. bien. Y para allá, iba, para allá iba, I was going to ask if you guys um, están notando un poquito del post-pandemic, porque donde quiera que veo restaurante, Um, they're having such a hard time finding people. Is that not the case with you guys? Y, Por un lado sí es porque benditos se Dios hemos estado más ocupados que ocupamos más gente. Okay. Entonces, es, es difícil encontrar esa gente que que tenga esa ética de trabajo y este y reemplazar a la gente que se ha retirado, si me entiendes, que Eso, tenía que, que, que tenía esa ética, yeah. si me entiendes, así como nosotros. Si, si, si van a ir a un restaurante a entrevistar, ustedes tienen que entender de que en el restaurante es el fin de semana, vas a trabajar, los días festivos vas a trabajar, es cuando hacemos nuestro dinero. So no uh, podemos ir yo y Fray decir, hey, Scotty. I, I need Saturday. I need Saturday. Sunday, and then maybe Wednesday. Sundays I'm too tired. <laughs> I'm too tired. Y luego, holidays I need off. I need a mom, you know. Es, es difícil. Yo les digo, si yo, le digo, si yo, no tengo esos días. Le digo, ¿cómo, cómo le vamos a poder Menos hacer tú. así? Eh, eh, son cosas de que... Pero es parte de, de estar en la industria. Pero como yo toda la vida lo he hecho, pues para mí no es nada del otro yeah, mundo. Si me entienden. Sí. Y la, y la otra cosa es el apoyo familiar. Digo, bendito sea Dios que tengo una esposa que me apoya. De hecho, ella me ayuda en la taquería también. Entonces... Mi domingo no tiene que ser el domingo, puede ser un lunes, puede ser un martes, puede ser un miércoles, yeah. en donde podemos salir o podemos hacer cosas con la That's familia. Sí, así. Yeah. No, no tiene que ser esos días y ese es, eso es una gran ventaja también cuando tu pareja este, te apoya en esas cosas. Right. Que, Por ejemplo, mi papá con mi mamá, eso era lo que yo vi. Mi mamá siempre fue muy chambeadora. De hecho, cuando sí pedíamos permiso y que mi papá decía, si sí pueden salir, decía, Norma, pues tú les tienes que cubrir. Pa que, pa para ver si decíamos que no, ya mi mamá decía, sí, salgan salgan y este y yo los voy a cubrir eh, mi mamá en la madrugada oh, pero lo más man. era para a ver si no lo hacíamos ya después de unas cuantas veces, ya mi papá no, está bien, yeah. pero para poder ir al baile, todavía nos tocó los bookies Bronco Bronco bueno. yeah. Alden the, the good music. Selena you were an yeah you were dude, amphitheater yeah, yeah. 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 Uh, no, no, y el primer baile, me la crees que me llevó mi papá. <laughs> me llevó cuál, mi jefe el primer era? baile. Era el de Selena y Bronco. No, oh, sí. yeah. Yeah, we were backstage y todo, estaba padre. Ay, Ay. Y muchos de los artistas iban también a la taquería. Me acuerdo cuando fueron los Bookies, uno de los meseros, estaba tan contento y tan feliz porque fue Marco Antonio Solís hasta guardó el popote. <laughs> I got his DNA. <laughs> yeah. yeah, on yeah, yeah, no, going to that shit off. Yeah, yeah. Y sí, yeah. 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 por, por la música conocías mucha gente, por ejemplo, Juan Sebastián este el señor también cuando él empezó, uh -huh. él cuando empezó su show a caballo, cuando venía a Chicago, mi papá le prestaba los caballos. Ok, incluso oh, ustedes siempre tenían cabello. Sí. incluso ustedes, este, siempre la familia, usted, your dad, este, Descanse en Paz, siempre, he would lead off the 26th year parade, The yeah, Mexican Independence Parade. Por más de 25 años lo abrió mi papá. Tenía, él, él fue el que puso la tradición de abrir la botella de tequila. Y darle a todos los políticos su chata tequila de, de bienvenida. Ah, Por eso se llena ya. By Cosme, todos los políticos ya estaban listos. Daily le encantaba su tequilita y tiene su foto con, con mi papá. Wow. Uh, cuando falleció mi papá, este mi papá falleció lamentablemente en el 2018, digo en el 12, uh, en febrero, de, de cáncer del páncreas. Este, seguimos esa tradición, mi, mi, mi hermano Raúl y nice. yo, y mi hijo el mayor. So you do it still. Si, sí, lo yeah. seguimos, si, seguimos este, llevando la, la, el tequila en, en honor a mi jefe. Este, el primer año le dieron una placa a mi mamá en el reconocimiento de todo lo que había hecho mi papá. Mm. Y me siento muy orgulloso de él porque no fue político, no fue nada de eso, pero creo que hizo un impacto grande en, en nuestra comunidad y, y, y como hijo me puso el mejor ejemplo, así de que, de que puedes lograr hacer todo, pero tienes que chingarle, así tienes right, que trabajar. Right. Este, puedes lograr hacer lo que tú quieras pero todo en la vida también tiene ciertos sacrificios, así mi papá no era el típico papá que nos iba a llevar a baseball games a soccer games, a todo eso no, no, no hacíamos eso nos tenía trabajando y todo, pero gracias a eso pues estamos en, en, en un nivel de que podemos decir estamos bien, me recibí de la universidad gracias a Dios este um, le estoy tratando de pasar esos ejemplos a mis hijos, si me entiendes, de, de, que, de que trabajen duro para lograr lo que ellos quieren, yo, a mí me gusta la taquería y yo por eso abrí las otras dos taquerías, porque ese era mi sueño, yo, yo siempre he dicho, quiero ser igual que mi papá, más pulir las cosas que no me gustaban, así. pero yo creo que es como todo hijo, si quieres ser, uh, dicen que de, los, de cuando naces hasta los 15 quieres ser como papá y, o mamá, de los 15 a los 25, tú piensas que eres más inteligente que tu papá. Sí, ¿eh? es, ay, piensas que eres un pendejo. You don't know lo que know shit, sea. Yeah. De 25 a los 30, como que dices, ay, güey, como que el viejo tenía razón. Yeah. Y ya ¿Y cuando llegas a, a los 30, dices, chingado, tenía toda la razón. Yeah. You're y, your y, y, a, y así me pasó, te, te soy sincero. Mi, mis mejores años con mi padre fueron los, los últimos cinco, porque aprendí a quedarme callado. Mm. este, Gracias a mi madre que, que me enseñó eso de que muchas veces como como hijo todo, que a lo mejor tenemos nuestro momento de rebeldía o lo que sea este, el, lo más difícil es de que un hijo le diga una verdad a su papá, es como mentarle a su madre entonces decía mi mamá que yo se lo hacía muy seguido entonces ya me quedaba callado <laughs> este, y ya aprendí too woke. <laughs> I I was wise but I wasn't <laughs> no, <you're right. risa> y, y ya cuando aprendí a quedarme callado y mejor enseñarle con, con hechos este cambió mi vida con él y te puedo decir que mis últimos años fueron muy, muy bonitos con él porque este me daba gusto que me llamaran la mañana ¿qué estás haciendo vale vamos a comer vamos a almorzar este tomamos unas vacaciones juntos um, me siento muy en paz en ese lado uh -huh. y, y pero te digo que todos los días lo veo de una forma u otra todos los días me levantas no te hagas pendejo y ponte a trabajar cabrón <risa> <risa> así, así es eh y, y y cuando me dicen los clientes, como te mencionaba y sí, hay clientes que me han llegado y me dicen, oye, yo me acuerdo de tu papá cuando yo me venía de mojado en aquel oh, entonces. Yeah, yeah. That's, that's crazy story, bro. Dice, en aquel entonces, dice, llegaba tu papá, y yo me acuerdo siempre de tu jefe con sus botas y con sus llaves. Y la... Dice, oye, vale, sus acabas. llaves. Soy <laughs> 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 Dice, dice, me acuerdo que tu jefe, vale, acabas de llegar de México, ¿verdad? Sí, no te preocupes, ahora los tacos te los voy a disparar yo. Y si hasta me llegó a dar un aventón y, y me lo han dicho con unos cinco personas así que de, de pláticas así que y te sientes muy orgulloso de eso. Dices que yeah. qué señor sin educación, sin nada, lo que logró hacer. Les mencionaba que en su velorio tuvo arriba de 50, arriba de 50, mil uh, personas yeah. y fueron cinco senadores. Que dijo uno, dijo, yo nomás, dice, yo tuve el placer de conocerlo una vez. Con eso tuve para nunca olvidármelo. Y wow, si wow. los otros, dice, tuvimos un momento de silencio y escuchamos tantas cosas bonitas de él, que tuvimos que venir a darle respeto. me hizo un big impact porque aparte, cuando yo estaba este, trabajando en la radio, uh, nos topábamos mucho con tu papá y siempre cuando llegábamos a hacer la, los, los remotos ahí, en la lavandería, el supermercado, mi hijo después de que acabes de trabajar, meta los tacos, ahorita yo te los voy a disparar. Y disparaba a todos, like, he was just that gentle, sí. hearted guy, you're just like, god damn, like, it leaves an impact sí. on you, which is, sí. which is really great. Y, y Ay, sí me, da mucho me gusto acuerdo escuchar de tu eso. papá, Gracias. me acuerdo de tu papá mucho, porque sí, sí nos trataba, y me trató muy bien a mí, so. It, nah, it's always gracias. a pleasure not not just cuz you're here not just cuz you know i'm a fan of your tackles but on a much bigger stage tu papá <laughs> sí tu hizo mucho yeah. mucho impacto aparte de la la comunidad pues a a, a las personas individu individualmente ay pinche casmile yeah. <laughs> <laughs> salud <laughs> salud ah, muchas esto te hago es parte it, it, it's very reminiscent um, when we talk los the de... the Suarez brothers, yeah, uh, your dad—the way they talk about their dad—and Yeah. I've repeated it a couple of times now. I think, "Compa," where uh, you know you guys had great role models, ¿verdad? yeah. O and sea, the yeah. work ethic, and the very positive vibe—you um, know—they're they're showing you the way of how to do it. and They're just not giving it to you, kind of thing. That, that to me is fucking a great way to grow up. I mean, it's just. You know, it, 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 it led you to where you're at now. Oh, yeah, it leads sí. you to your success. Any yeah. of your kids not liking the business? Sabes que, mira, yo no, yo no les exijo a mis hijos. Yo les right. digo a mis hijos, yo, mi filosofía de padre es: este, la herencia que les quiero dar a ellos es darle las armas para que ellos sean exitosos por ellos mismos. Right. Porque yo sí quise ser taquero. Mm -hmm. Ellos a lo mejor no. Right. Eh, ahorita mi hijo el mayor sí me ayuda más en la taquería, él se encarga de las taquisas, todo eso. Espero un Dios si le guste. Tengo cinco hijos, entonces, este, pero, pero no les voy a exigir eso, um, porque creo que es mejor darle a ellos la oportunidad de estudiar. Mi hijo se acaba de recibir de la Universidad de Nebraska. y Él oh, tiene 22 oh, años. Nice. Eh, congratulations. Estaba uh -huh, yeah, pollito cuando lo tuve. No sabía que con un beso salían embarazadas. <laughs> este. Shit, este. ya voy a tener un chico de hijos allá. <laughs> al <bar. risa> sí, este. Eh, él, él me ayuda a Oscar, él, mi hijo el mayor tengo una de 18 años, Melina ella también me ayuda un poco este, pero ella se me va a ir ya a lo yodo, se va a ir okay. a estudiar, oh, nice. entonces tengo Scar y Raúl, que él nació de hecho un mes antes que falleciera mi papá, entonces es un niño que, que vino a, 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 en el mejor momento para nosotros, para mí y mi esposa porque sí. perdimos, los dos perdimos a ella perdió a su, a su mamá a, oh. a, de hecho, en el velorio de mi papá perdió a su mamá, falleció oh, wow. mi suegra. Oh, wow. Eso, yeah, um, mi hijo. Entonces, tenemos una niña, uh, Renata, de seis, y tengo a Rebequita. Eh, el sábado cumple cuatro. Cuatro. Tres. Nice. Yeah, son tres dramáticas y dos baratas. <laughs> <laughs> La verdad. You got a daughter too. I got a daughter too, man. Uh, got, y pues. Love you, Iris, pero sí, sí. Sí son dramáticas. Sí, pero, son pero no, no, lo no, que sí ves, les inculco. Las canas. Sí, pero sí les inculco mucho eso de la ética de trabajo. Así sí. yo de todos modos les digo lo mismo um, por lo porque, porque sí es importante. No quiero que el día que me llor, que, que me muera que me lloren por lo que les estaba dando lo que sea. Yo quiero que me lloren por papá sí, ¿no? sí. y de que ellos puedan ser independientes por ellos mismos y que ellos logren hacer lo que ellos quieran hacer con con, con sus talentos así. Este, y pues a ver, espero en Dios de que a lo mejor uno de que, de que sí. Yeah. Yo creo que sí. Ha sido que tu hijo con las tranquilas se ve que sí le gusta el pedo. Sí, ahí andan echándole ganas, ¿sabes? Uh, ¿sabes yeah. que sí? sí. Uh, lo único que me asusta es que de vez en cuando yo creo que él es el papá y yo el hijo. Él es más, la <risa> cosa, <risa> él es más conservador, él es más. este... Sí, ay, tío. Yeah, yeah, dude, he is. Porque él en realidad él se crió mucho con mi papá. Okay. Él. él, uh. él él cuando cuando estaba chiquito pues fue creado más por mis papás y todo entonces este, he got that magic, yeah, dude. Él, él es él, él tiene tiene eso entonces, pero hay veces que digo bueno, mi hijo, pues yo no sé quién es el papá, y quién es el hijo. <laughs> <laughs> oh, siempre, siempre eso. Jesse Jr. siempre anda así, y yo I'm like, hey, remember, I'm your dad, don't talk to me like, that. <laughs> don't forget, bro. Ah, uh, the other thing that, um, I mean, we're gonna, we're gonna be kind of skipping around, but algo yeah. que también viamos este mencionado uh, antes. Y también con mi compa Jesse, he's like, hey, bro, we gotta make sure you talk to Scotty, bro. I don't wanna fuck it up and shit. But we do wanna talk about this this theme. We did a live on Friday, a Facebook live for oh, you yeah. guys that were seeing it. Yeah. And when we mentioned, oh, we're gonna have Scotty Munoz, Tonilco. Boom, the first boom. comments, yeah. <laughs> Are you gonna ask him about the four dollar <laughs> <We're gonna> tacos? <laughs> oh my god! <laughs> so we uh, have to ask you about the four uh, <laughs> dollar like, well, tacos. Well, it's all good. I, I, I mean, have you gotten more business? Or actually, that? it's That's been a promotion. blessing, dude. That that know, yeah. <laughs> it's actually a blessing. In reality, I mean, the only thing he, I guess, I guess, we're popular in in in, in Facebook because I mean, <laughs> we're I, I've gone to other taquerias and they're four fifty five dollars. <laughs> there <laughs> you go. There you go. But okay, as long as you make it a trend, it's all it's good. All good. Hell yeah! Any publicity, man. Mira, the, the, reality, the reality of things is I, I saw a couple of the postings. That, <laughs> and, and at first, I'm not going to deny it it, it. it bothers you that, that they're false, first and foremost. First and foremost, put a picture, buddy, if you're going to put on a posting. And if, if you're going to back it up, back what it you're up with saying proof, with, with proof. 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 En realidad, mi papá siempre nos enseñó de que la calidad es lo que importa. Claro. ¿Sí? No les bajamos ni las porciones, ni los tamaños, ni la calidad. Los proveedores siempre han sido los mismos y siempre van a ser los mismos. Este, pero hay gente de que dice, como una señora que puso ahí, de que los hijos desde que falleció mi papá, de que no más les importan el dinero y la gente. Uh, okay. Y yo me quedo y yo, ay señora, digo, ahorita no pudo venir mi carnal Junior porque está chingándole ahí en la caja. Sí, eh, yo quería que él viniera. Este, y, y él no pudo venir porque está trabajando allí. Pero siempre todo, así, cada quien va a tener su criterio, si les gusta, adelante, van a seguir viniendo. Gracias a Dios de que los clientes que siguen entienden, obviamente, la inflación va a seguir. La inflación está aquí. ¿Cómo crees que van a pagar lo del stimulus? ¿Cómo crees que van a pagar todo eso? Así, va a salir de un lado u otro. Y también como comerciantes, en todos lados los vemos así. Tú vas a la gasolinera y acuesta más la gasolina. Claro. Tú vas a un baile y te suben los precios. Vas y pagas 200 dólares. Sí, pero dólares es mucho 300 dólares eh. para una botella en el iClub, club, pero cuatro dólares es mucho eh, para un Es mucho. Taco. Eh. Y ya, y espérate, cuando saquemos la sorpresa, ya cuando hagamos los, los que estábamos platicando hace rato. Ah, oh, sí. Oh, sí. Esos van a hacer it, ya saben, yeah, yeah, THC tacos. Sí, 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 sí. Vamos a calar a hacer eso, pero a lo mejor. Van a ser a 12. No se quejen. No se no van a quejar. Quejen. Trust me. No se van a quejar. It's not no. cilantro, bro. It's a light dusting. Sí, yeah. pero, pero en realidad es que todo está subiendo y no somos los únicos. Y, y, y yo creo que cada negocio tiene el derecho de, de poner sus precios porque ellos tienen que sacar un margen de utilidad. La materia prima, la mano oh, de obra, yeah. todo está subiendo. Um, y pues tienes que para sobrevivir tienes que tener un margen de utilidad pero es eso, la ley de cualquier negocio lo que no me gusta y, y, y and I'm just to say flat out lo que no me gusta de la raza es that they're quick to judge you guys for four bucks verdad pero bien que van al centro a un este artisan taco o, o ven a un chef popular de que este va a México y sabe de la cultura sabe cocinar tacos Culturales que vamos a ah, you're talking about Bayless bro. I'm ah, talking ah. about Rick Bayless. You go to Rick Bayless's place. <laughs> Rick bro, sorry Rick bro. Pero, pero okay, so, a so keep my reservation to the at the <laughs> Pero los tacos like 6 7 bucks, okay? Por taco. All you right. no o a sea, no bajes de $100 for, for a, a date, you know? And, and it's like but yet, there. You know, you go to Rick Bayless, you go to those places, you go downtown porque te van a dar un taco artesanal, or, gourmet, se llama gourmet, 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 or pues echa mano with with handmade tortillas y que la fregada, pero blue tortillas, bro. pero <laughs> but it's just like. Locals support that, but they won't support our, our like local businesses or, or, you know, local made it, it that it doesn't make sense. You know? No, y aparte de lo, digo, es bonito el soporte y como dice uno, pues digo, poniendo el ejemplo. Yeah. Um. Si uno tuviera algo que ocultar no hubiera aceptado una entrevista porque sabía que este tema iba a salir. ¿Si ¿sí me entiendes? Estos güeyes van a preguntar. Pero, tacos. Per, pero <laughs> en realidad, en realidad como como digo volviendo a lo mismo la calidad siempre va a ser igual. Right. Las porciones, la persona que dice que no pues a lo mejor. La verdad que está enojada porque le cobramos las salsitas, o las zanahorias, o así. algo, bro you no. Know, <laughs> sí, se enojan por algo, pero como ya les dije la solución, no les cobro la zanahoria, les cobramos la bolsita y el labor. I no see. es la, no go, es la zanahoria, sí. Si Jesse's gonna be like, póngamela en la mano. ¿no? Ah. <laughs> I, brought <laughs> <my baggie. risa> I brought my baggy. I brought my este. baggy. worry, I'll get it myself. There's, some, way, there's so ways you. around it, man. <laughs> pero todo el mundo tiene el derecho de, de expresarse y está bien. Pero yo lo que digo que, que sí es cierto. Muchas veces nosotros los hispanos, lejos de saber apoyarnos, eh, echarnos la mano, muchas veces nos queremos siempre bajar. Vamos a otras franquicias o lo que sea, suben los precios y nunca dicen nada y siguen yendo. Yeah, right. Si ¿Sí me entiendes, eh, uh, al, como te digo, yo admiro, no, no envidio, yo admiro que Rick Pay les puede cobrar 6,50 al taco y es el mediano o el pequeño. Yeah. Y no, me apendeje así nos habíamos apendejado a que like bajara que, el tamaño like I, I, yeah. y, y a cinco bolas. Right. ¿Sí me entiendes? Pero, eh, y you no. Know, y un el, el, vaso, cliente, el cliente que los tacos de la Totonilco va a seguir yendo a la Totonilco. Sí, sí. Um, te puedo poner un, un ejemplo, y, y, y esa estuvo chistosa porque como en el, en el pandemic, um, alguien nos reportó a la ciudad que teníamos mucha gente dentro oh, y de que, eh, que y, y fue la ciudad, pero no, eso no fue lo, lo, lo botana, lo botana fue de que el otro complaint, we had rude customers. <laughs> so, imagínate si yo me pongo en Facebook a decir, oh, you rude customers. Yo no puedo controlar eso. A lo mejor pues, tenía un, un mal día y llegó mal humorado con el que estaba al lado. Pues, quería un abrazo, pero no se lo dimos. Pues, yo, eh, somos taqueros, yeah. no somos... Que, a se quería pero, consolar pero con tacos que, y terapia. Pero de que ahorita nos quejamos de todo. No, eh, digo, pues, las redes sociales son buenas y malas. Hay veces de que hay gente que la, las pueden usar por el mal, lamentablemente. Um, pero pues uno pone la frente en alto mientras que sepamos de que así, nosotros... Sabemos de que vendemos calidad, las porciones como deben de ser. Nunca seguimos ese legado de mis padres, porque mi mamá está al frente de la 26, es de ella. Okay. Y ella jamás nos va a dejar cambiar. Este, no les vamos a meter 10 mil en vez de arrachera. Digo. Um, y, 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 y la muestra está porque lo pueden ver que se está cocinando. Sí, <laughs> yeah. si, <laughs> 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 si me entienden, las tortillas son las mismas, las mismas porciones. Um, y, y capaz puede ser así En realidad Como te digo Fue al contrario Vimos mucho mu, mu, Mucho apoyo De los clientes Que vinieron Y dijeron Ay cuatro dólares Y It's fuimos hilarious. al otro día A tal lugar Y, y fueron cinco cincuenta Los de barbacoa Dice mi compadre El otro día fui a Chipotle Y me dio e y, y no me aguito <laughs> I keep going I'll go the next time. Oh, go again. My God. <laughs> <laughs> so I seen it. I see mm -hmm. Nick Lamanca, my brother, my younger brother, lives around the neighborhood. He I'm ah. 26 and Drake, and he's he, big fans of Totonilco. They love it. But when he was like, "Hey, it's four dollars," but I'm like, they don't have you guys. It's like you're seeing a, a carpenter complaining about the you know the lumber prices that are skyrocket. They don't have control over it. You don't have control over the prices no. of the meat and everything. So it's like, we're, they don't know that part. We're, we're price takers, dude, yeah. in that aspect. Y, y te pongo el mejor ejemplo para que, pa que figuren en números. Yeah. La carne de puerco antes estaba entre 1.19 y 1.59. Mm. Ahorita está a 2.69. Oh. La rachera, nosotros usamos Greater Omaha Choice. Okay. Eh, nosotros sabíamos que entre, durante el año de 4.89, uh, de mucho te llega a 6. Ahorita estamos ya arriba de 8 dólares, ah. si ¿Sí me entiendes. Entonces, ¿cómo vas a poder mantener los precios con esos...? Y, la, y lamentablemente de que con los precios subiendo de, de, de mano de obra, de, de la materia prima, de gasolina, todo así, los traileros que llevan los toros al rastro cobran más por el transporte. Ya no, no, no. Lo, lo, los carniceros ahí en el en, en slaughterhouse quieren más dinero because There's no social distancing. Si tú, si tú entras a esos, es así, están alga con alga, los cabrones, <laughs> así, literalmente están yeah. pegados. Ellos quieren más dinero por, por, porque están trabajando Realmente, mal, la demanda Realmente. está alta. Ahorita más que nada también la demanda es desparó, de si me entiendes de un de repente. Um, el transporte de ya de, 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 del, del rastro a las bodegas acá también subió. Entonces es subir, subir, oh. subir, subir. Entonces todo, todo le pasa a uno al consumidor, si ¿sí me entiendes? Todo el yeah. mundo nos pasan todo a, a nosotros. Entonces son cosas de que la inflación nos está pegando a todos los carros. Es un ejemplo, los carros cada año suben de precio. Ya. Yeah. Hace 10 años tú comprabas una Cadillac que en $50,000. Y ahorita $110,000. But guess what? The unions say that they want 5% increase every year to their employees. Pues You're going you to pay it, dude. You're, you're going to get it one way or another, right. you know. So it's like. That's a great point, man. You know, yeah. so it, it, it's, it goes anywhere, you know. And, and, and yo creo que en todos los negocios y, y, como dijeron los bailes, a mí me encantan los bailes y todo. Si, te, si quieres ir a un baile, te va a costar más. Right. Si estás dispuesto a pagar, pues vas. Si no compras el CD, Yeah. <laughs> right. about CDs. CDs. <laughs> I'm I never thought about that. All these all all these are, young kids are gonna be like, hey, the a <laughs> so, bro. Bro, yeah, Así te digo que mi papá siempre conocido. yo, yo cuando estaba más chico, de los 15 años. Pues para hacerme una, Yo vendía discos en el estacionamiento de la taquería. ya yeah, oh, sí. Originales, ¿no? Eran los piratas, literally. Tenía no son... mis clientes, duró... Vendía vendí allí todo hasta el pinche invierno, el pinche friado pero... Oh, y luego cuando me... Cuando me salí de trabajar con mi papá, cuando ya fui contador, que me salí siete años, este, oh, también para, para hacer oh. un extra... Los fines de semana vendía botas ahí en el estacionamiento de la taquera. De, de lunes a viernes era, de lunes a viernes era, era contador y, y sí y el sábado y el domingo yo vendía botas, cintos. Ah, oh, you're gonna be my, you're gonna be my boot plug then. Right. ¿Eh, tú no, todo, me traía de México y todo pues para, eh, en ese tiempo andaba de novio con mi señora y pues así era como sacaba lo para los viajes y todo eso, pero vendía. Mientras que sea legal, yo vendo todo menos las nalgas y la falda. Yeah. <laughs> hey, so de ahí fuera yo también vendo todo, estás So, you're, you're telling me those dollar tacos that they're selling is garbage meat. Garbage. Es questionable. Es muy questionable. It is very questionable Holy porque, shit. porque tú tienes que ponerte a pensar, Jesse. Si ahorita tú vas a un supermercado, uh -huh. ¿y cuánto te cuesta la rachera? $6.99, at least. Vamos no. a decir. Cuál well, si bucks for it dude. So hasta más? Sí, ahorita ahorita en los supermercados de té cuando es tan barata puede ser puede ser carne que almacenaron tiempo mm. atrás que, que que está bien, pero la almacenaron, entonces la agarraron cuando estaban los precios bajos. Pero pero nosotros <laughs> la agarramos fresca porque sí cambia un poco el sabor, si ¿sí me yeah, entiendes? Okay. Entonces, volviendo a lo mismo, si tú estás pagando un dólar, pues qué es lo que vas a recibir. Yeah. Eh, tú yeah. vas a McDonald's, te acuerdas cuando McDonald's era así, las hamburguesas greasy dude yep. eh, you know, te acuerdas, de, hasta el color de la carne era diferente, ahorita está como off grade like it, yeah. it's, it, it's not it, it's not le revuelven con, con otras cosas se Psst. me entienden, con otras cosas um, pero es la única forma de ellos mantener sus precios baratos tú no vas a ir a a McDonald's por un gourmet hamburger. Right. You know, you go to Portillo's for a better hamburger, I guess. I, I mean, no offense. I mean, cada quien vende lo que vende. I mean, it's like, it is what it is. I go to McDonald's. So no, I go care. to Georgie's. I, mean, I go across the street. on Kenzie. And I go to Georgia. Georgie's. Georgie's, <laughs> Hell yeah. Back back I don't know if like like I that. should mention names because it's, you know, pero. It's own. Right. It, no, right. Right. I mean, y, ¿y como te digo? It's just. Tú puedes ir a otros lugares. Así me dijo, me dijo la respuesta un señor muy buena porque cuando cuando uh, muchos de los caterings uh, como como hacemos muchos caterings taquizas, taco bars todo eso entonces eh, especialmente nosotros la raza pues queremos we want a queremos negociar y todo entonces me dijo un señor y, y me dio risa porque ya lo sé y sí funciona que dijo no funciona porque me dijo mire mijo, porque me encantan los señores más viejos porque por la sabiduría. Right, right. Cuando a usted le dicen es que yo podía encontrar un taquero que me cobraba 800 dólares, usted responde, no pues yo también he encontrado he encontrado clientes que me pagan 1600. <laughs> Dice entonces cuál es el problema. Yeah, yeah. Yeah, yeah, I agree. Yeah. You know? We use it kind of with the music, bro. Yeah, uh, the same la verdad. Same same pues, same. Era, uh, recently unos muchachos los, los chavos de Cascabel me dijeron, hey man. Desde que empezamos a agarrar, you know, tocas con, con nosotros, con aguacate, you start, and even with Jesse, actually, you start seeing the, 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 I don't want to call it level, but you know, the, the level of people that are hiring you, it's the people that can afford you. You know, you know, I don't want to sound like arrogant, but it is what it is. You start playing at, I'm not saying you stop playing at little yards, because you still have little yards that pay you, but you know, el cliente cambia, you know, porque siempre hay cliente para todo. Exacto. Y, y te va a pagar lo que te, lo que vas a cobrar porque He's a fan of your food, he's a fan of the music, o sea, he's a fan of you, even. Yeah. I mean, and they're just Y es un buen punto, si ¿sí me entiendes. No, así nunca vas a nunca vas a este hacer, um, a humillar a alguien o ¿no? decir que no, si ¿sí me entiendes. Pero pues tu, tu trabajo cuesta. ¿no? Uh -huh. Si ¿sí me entiendes, uh -huh. así también no te puedes malbaratar. Entonces es, es como tú dices la música antes ustedes cuánto cobraban por una tocada yeah. pues la gasolina ya subió ya le compraste antes tenías la, la ven de tu mamá ahora ya te cuesta la tuya yeah. ¿Sí me yeah. entonces, ya tienes el pago de la ven entonces pues, tú tienes que subirle y pues yo tengo que pagar si yo quiero que vayan a tocar right. pero también la es la ética como te digo la ética de trabajo y todo cuando cuando ustedes fueron a tocar allá en rancho te acuerdas cuando hacíamos los eventos en cuatro ¿Sí? caminos mm -hmm. Qué fue lo que te dije cuando, cuando estabas ahí le digo no yo no yo no ahora bueno no 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 quiero ser judío con el precio cabrón así que fue tu <laughs> precio y yo te lo pago así pues te lo tengo que pagar right. y y yo creo que esa es la manera que debemos de trabajar si tú ves de que el evento no está bien y te ha dado varios tacadas y si tú me quieres ir o así te doy un descuento güey porque en las buenas siempre me tratates bien right. porque como cuando haces un evento y yo eso sí era una crítica constructiva que puedo decir de promotores sí. cuando se hacen un cuando se cagan de dinero no te dan un extra no. Pero cuando les va mal te Si piden. te quieren chingar <laughs> Ese es donde te duele Ese yeah. Es, yeah. Donde, es, yeah. es donde te duele Si me entiendes Entonces Yo creo que en todos los negocios Pasamos un poquito de eso um, De que De que no, Nos Como la carne en Nosotros Ya que subió No va a bajar Igual que como estaba antes ¿Por qué? Porque todo está subiendo Y más que nada De que Como dicen Educarnos sí. Qué come un becerro, maíz. Si el maíz está 6.99 ahorita, cuando antes estaba 3.25, ¿qué crees? Los rancheros van a tener que subir sus precios. Sí. Um, si a ellos les cuesta más crecer el ganado, ya le piensan dos veces. Entonces a lo mejor puede ser de que el próximo año haya un poco de escasez de ganado, porque los rancheros, lamentablemente, que es una industria muy sufrida, porque volviendo a lo mismo, they're price takers, not price givers. Right. Entonces, es una... Por eso, por eso los rancheros están haciendo más pequeños, así. Big corporations are buying the farmland. Um, porque ya los rancheros no pueden sobrevivir. Porque to, así, cuando el maíz te, te, te sube y te baja tanto, está bien difícil, si me entiendes. Entonces, pero es una mala educación, es, es informarnos. Um, y, y pues como digo, en las redes sociales hay que usarlo para lo bien. Si, si vas a decir algo negativo... Pues no vayas a un lugar o no vayas así. Si yo cuando voy a un restaurante si no me gusta algo pues no vuelvo allí. Ya, ya no ¿Para qué me voy a poner como pinche vieja ahí? <laughs> Ay que, que esto el es otro. Pero si me gusta sabes qué y con, y lo digo. Yo como restaurantero yo voy a un restaurante y me gusta y yo siempre le digo dile al menú que vengas que venga por favor. ¿Por qué? Pues para decirle porque yo como restaurantero nunca, así es rara la vez que tú escuchas a alguien decirte algo positivo. Que siempre lo negativo. Siempre lo negativo. Entonces, sí. queremos cambiar, decir el mundo, y no quiero ser todo filosófico. And I didn't smoke anything, bro. Today we're it easy. Así, tenemos que hacer el cambio pues, siendo nosotros también positivos. Y si tú me vas a venir a criticar, pues dame la solución. No nomás me critiques. Cuando eres un criticón así, eres un envidioso. Si me vas a venir a decir, enséñame qué estoy haciendo mal y dime cómo mejorar. Si ¿sí me entiendes y es la ley de la, y es la ley de la vida sí entonces por eso hay una línea bien delgadita entre los envidiosos una crítica constructiva la tomo y todo all makes sense cuando dices que el envidioso es el huevón a huevo porque el huevón no quiere take time to read That article that says why the racheta is high and you know they're just saying ah oh, fuck racheta is high. Why is fuck, it? A, yeah. It's a domino effect, you know. It's yeah. not just a rachera but it's almost it's labor. It's it it, it all falls down into. It, the house. like he said, it goes okay. down to even like the seeds or the hay that you know what that they everything. eat. It goes all the way yeah. down, yeah. Yeah. down the way bottom. The way to the, the farm. <laughs> you know, like, oh, shit, yeah. yeah, and yeah. It, yeah. It, 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 it makes sense because it also went from the farm to the gas to the transport to yeah, the fucking everything, everything. So. I, it's fucking mind blown. Yeah, mind yeah. mind Todo, right todo va subiendo. Y es Mira, te pongo el ejemplo la telera. La telera <laughs> was okay. 50 cents, to now it's 75. It went up 50%. Shit. It's understandable. Yo no le voy a pelear al panadero. He does good pan. Right. Yeah, I have to pay for it. You know what? Ahorita que tocas ese tema, I when you brought up your meat and now you're bringing up the, the telera, is there a, Is that from years ago? Or how do you guys go about picking... Like what you're going use, right? ¿Sabes qué? Es la relación, volviendo a lo mismo, la, la ética, la, la manera de que mi papá siempre pensaba. Así, si tú agarras un buen proveedor, ¿para qué lo vas a cambiar? Mejor hablar con él de frente y decirle, oye, ¿qué podemos hacer? O, Transparentemente. Transparente. Que, yeah. y, y si tú sabes de que tú eres un. Así como los proveedores con nosotros. Si ellos saben de que nosotros somos constante, no, que no estamos, hey, es que Fulano de tal me lo va a dar 10 centavos más barato. Ah, no. Fulano de tal me lo va a dar. Pues es ser en las buenas y en las malas, cabrón. Así. Lo más hay que ser justos. Ok. Y hay que ser justos. Y por eso tenemos los mismos proveedores. So, that's been the same. It's always been the same, dude. You're me too. Yep. God, yep. I like that. Yep. De hecho, los good. nuevos, así. De hecho, ya este es, creo que la segunda familia que tiene el, el negocio ese son los mismos. Ellos eran vendedores del dueño, del dueño anterior. Así eran vendedores. Seguimos trabajando con ellos y, y nos llaman y. Y ya nos peleamos y la fregada, pero pues, ya vamos a estar ahí con ellos. Si es como todo, fue. Sí, les dije, el otro día les estaba echando carrera le digo, Tú eres el causante de que mis hijos van a tener que ir a la escuela pública otra vez, cabrón. Pinche <laughs> 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 carne tan cara, cabrón. <risa> <risa> wow. I, I like oh, that, man. I like that. No more Loyola. <risa> 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 because, because you're your Loyola dream. <laughs> I, I I mean that's that's admirable, man. I I really appreciate that. <laughs> as a business, I really appreciate what you do no, gracias, with that. Man. Um, porque uno pues nomás le or at least I I love treats, so I I read you know how like the big the, the McDonald's and the and the Burger Kings how they do their business. But alguien como say like I, I was always um, intrigued by by your carne, like, you know your pastor. I mean, even as simple as when he brought it up right like, the the licuados, like the licuados are like. Fucking it's traditional almost. Yeah. Like, yeah. And yeah. I, I don't know if that just happened or people just loved them and it just became a thing. The other thing that Gabi does is <coughs> siempre trae, trae la salsita uh -huh. del pastor, you know, like yeah. on the side. On the hey, side. La salsita, la like all those little things are the little details that just um and the other thing, you guys carry diet right on 26. <laughs> <laughs> yeah, dude. Yes. That's it. I I use an ejemplo de que ¿Sabes por qué en la 26 tenemos RC? A ver. Porque fue el único proveedor que, que a mi papá no le, no le, no le puso ningún pero no le, y le ayudó. Y después ya cuando vieron Coca-Cola cuánto vendía de RC, llegaron y mi papá le dijo chingada se a yeah, you know. Así. Yo por ejemplo, yo quería poner RC en las otras taquerías, lo que pasa que RC no, para allá no, no, no va. Right, si right. me entiendes, entonces oh, pues tuve que hacer Coca-Cola. Este, en That las is. otras taquerías calamos ciertas cosas, así yo soy el guinea pig, en verdad. Okay. Así como en, en Jolier en Stone Park ya metimos arroz, metimos este, um, cebollitas, chiles toreados. Este, alguien en Facebook, que, esa sí fue buena, en Facebook <laughs> alguien puso que hacíamos quesabirrias. Ok. Que no las hacíamos. <laughs> Pero alguien puso. <laughs> Pero alguien puso. <laughs> y ¿Y, ¿y you como you yo creo it? mucho en las, en las redes sociales. <risa> <risa> Pero, pero, no, 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 no. Pero, pero tanto que nos dijeron y nos dijeron, qué muchachos hay que hacerlas? Ven, pinche YouTube, a ver cómo hacerlas. Y ya las vimos y, ah, okay, las hicimos. Hicimos nuestra versión y se venden súper bien. En la 26 no las ah. podemos meter porque como, como la cocina está más pequeña, está tan, tan lleno siempre así y es más laborioso. ¿sí yeah. Yeah. Y también lo que decías de la tradición y todo eso. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos abierto otras taquerías igual que la 26, así que se vea de madera, así más así, la gente te critica. Así, por ejemplo, la 26. Está bien chiquita, reducido estás nalga con nalga, así tú, tú literalmente pues te mueves aquí sí, ya sí. le estás pegando, a, pero es parte de la tradición de la 26. Sí. Y el día que también está muy limpia, la gente se queja. No mames, está muy limpio, está muy limpio. No, no se quedan sorprendidos oh. Dicen, "Ahora que uno hubo gente, qué chido." Están muy limpio You know what you're right? Though. No, no, no. Y no no, yeah. y I no I... En el aspecto totalmente de limpio, pero like if we would go at si, 2:30 si in no the morning. En la, en la, o si no hay gente, yo le like, si, "What the fuck is going on?" sí, yeah. sí me yeah. "Así se quejan." Y por ejemplo, los suburbs, dude, pues es diferente, es otro animal allá. Pues teníamos, ya les puse menús en la mesa. Ya, ah, ya, yeah, ya, ya yeah. somos nuevos. menús. Tenemos Sí, ah, allá en yeah. la Pero yeah. ya hasta, ya se ya Oh, uh, the scan. Yeah, ah, yeah. yeah. Pinche Sky, no más. Ya, ya vamos. Ya, yeah, yeah, hey, no, pensaba que no estaba moderno el pinche <laughs> Jesse, güey. <laughs> perdón, perdón. No, ya hasta <laughs> te, yeah. tenemos pantallas. No. Oh, Pero poco a Shout out Unidos, Marketing Babies. Pero. Uh, porque en los suburbios es diferente. Yeah. Ya, por ejemplo, en Joliet acabamos de remodelar. Okay. Este, todavía no está al 100% la remodelación. Queremos las mesas y todo eso. Este, y, 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 pues, ¿por qué? Porque la gente de los suburbios, aunque sea de la, de, de la misma gente de la 26, ya ven el pasto más verdecito en los suburbios y ya las exigencias son diferentes. Uh -huh. Y, pues, también tiene que uno evolucionar con esas cosas. Que está bien, no pues es también. nada malo, si me entiendes. Pero en la 26 sí es difícil porque... Desde que falleció mi papá, mi mamá ha, ha hecho muchas cosas así. Por ejemplo, cambiamos el piso, literalmente todo. Así se levantó, lo dejamos pelón. Tuvimos okay. que cerrar por primera vez una semana cerramos. I think I remember It was a week, dude. Y, y todo, todo se tuvo que levantar. A mí treinta y tantos años, así casi cuarenta mm. Este se hizo eso. Um, se, se, le dieron una acomodada a los baños. ¿Me entiendes? Sí, sí para que no perder la, para que la gente no se menos, para que no lo que me este, gustaba de esos baños o sea the was was that, that thing that you would pull down it was ah, just a towel and it yeah. would clean by itself and have the outside sink sí it was the outside sink. Eh, go ahead go ahead entonces también el estacionamiento ya se arregló también, así, se, se le ha hecho muchas cosas, mi mamá ha querido tomar esa iniciativa de, de porque no puedes ordeñar la vaca y no darle de comer, yeah. si me entiendes el negocio, bendito sea Dios y, y le ha hallado las formas, lo más que no lo puede hacer todo un jalón porque en realidad si es, si eh, entran clientes y dicen, oh, ya cambió, ya cambió, <laughs> así, así y, y luego, luego piensen que la comida ya cambió, también. y cuando falleció mi papá también como tú dices, el, el del de que estábamos mencionando, falleció mi papá y mucha gente, no, pues es que ya los hijos, que esto y lo otro, que cuando. No mire, saben es, hacerlo igual. No saben hacerlo igual y todo. Y digo, pues <laughs> bendito sea Dios que tuvimos un muy buen maestro y sigue sigue la patrona, que es mi mamá, sigue right. la, la, la jefa, que ella, ella también era. Pero ella siempre estuvo atrás del escenario, ella no quería estar al frente. Ella es la que sigue y, y pues todavía a lo mejor es más estricta en ese aspecto que mi papá, um, para que siga esa tradición y siga la Totonil con alto, como, como lo ha hecho. Digo, bendito sea Dios en que mi mamá lleva eso. Y, y yo siempre he dicho, la mamá de los pollitos siempre va a ser la 26. Y yeah. yo le doy gracias a Dios de la 26 porque eh, las taquerías en los suburbios han tenido el éxito gracias a esa taquería. Yeah. Y por eso digo, estoy muy orgulloso de donde vengo, de la 26. Ahí aprendí, a mi, el equipo de trabajo de, ahí de la 26, yo siempre voy a estar agradecido con ellos también. Cuando yo abrí la, las dos taquerías, cuando abrimos las dos taquerías. Ellos me fueron a ayudar. Es lo que te iba a preguntar Training with ellos, ellos me fueron a ayudar, de hecho, hay unos parientes de ellos que trabajan también para mí, así allá. Y, y pues yo siempre he dicho, somos un equipo. Yo no no me considero de que soy un yoyero, de que yo yo yo. Yo siempre digo nosotros, mi equipo de trabajo. Um, me gusta ser inclusivo con todos porque de aquí de aquí de ahí vivimos todos y sí, quiero de, crecer I'm hablando de being inclusive este, me acuerdo de you guys ran commercials on B96 that was is, my uncle Oscar dude no way oh, yeah, no really? yeah that was my uncle Oscar like dude like yeah. I'm like what, what what you're playing commercials and I'm like what the hell what was the idea or what was the that, idea be, be behind that sabes que lo que pasa es que mi tío Oscar y mi primo Oscar ellos tenían una taquería en la 111 la Harlem oh, okay. oh yeah, yeah en la 111 yeah, entonces out. era Are we con with drinks guys? We're good with drinks. Pues si quieres echarle otro. y más hielito. Este esa, esa agua bendita. Este, entonces pues, el la área era diferente y mi tío Oscar, pues digo "¿Sabes qué? Aquí aquí la manera y solo de sex Entonces por mucho tiempo porque teníamos mucha gente de acá los DJs and all that because of, volviendo a lo mismo la música yeah V all that it was no, still so oh tight yeah. in right dude, tight oh in. yeah dude everything Tyson. in ah gracias gallo oh, sí, what was what was something tío tito ahora ese sí cabrón sí le gusta tomar <laughs> <laughs> uno de los artistas que tú reconoces que walked into the restaurant that you said no mames está aquí anybody like starstruck sabes qué sabes qué me pues Mira, fueron los bookies, Bronco. Yeah. Y ¿Y fue... guys you seen like that, like up front? Yeah, dude, no, ahí comían, bien, no. bien, bien, bien buena onda. Tiene oh, yeah. right. <laughs> este <guardaron> un buen Star Trek con Jesse Grandotte, y una tarta de sextacos, güey. Sextacos. Este güey ordenó un chingo, man. Por ejemplo, Ezequiel Peña, Ezequiel ah, Peña, dude, nice. lo llevamos cargado de pedo, se puso bien pedo con mi papá, en la, se, se, fueron a se fue a comer ahí a la taquería y este, al último ya se fueron a la oficina. Para que no, la gente no, no soy. No lo viera. Y pues me iba a pasar con unas botellas de tequila y todo. No, hombre, lo sacamos. Y hace nada. Y híjole, ya por poquito se le olvidaba el mink allí. Y dije, oh, ya chingué, estamos oh, más sí. o menos que <risa> que... <risa> <risa> Ya chingué. Ya iba a andar, Scar, imagínate. Y en ese tiempo no estaban a cuatro dólares los talos. <laughs> <laughs> Uh, ¿quién, más de, ¿Quién más que fue a, a la taquería de, de, de los artistas? Porque nos tocó a esa época de los gruperos, que todos yes. iban allí, todos iban allí, um, recientemente Grupo Firme fue el año antepasado, oh, que, que fue Grupo Firme, um, y pues como la taquería de Stone Park, pues está la, la, la mansión, la la yeah. pues muchos iban allí este. y el, todas las artistas que, tra que trabajan ahí en scores y todo eso también ahí van ah <laughs> las cantantes artistas la sí, que sí. Voy a decir artistas las ¿no? cantantes <risa> el, <risa> las cantantes del Goldroom. Sí, sí, <laughs> mi compadre <laughs> las niñas <risa> pobres <laughs> Pobres. Sí, ahí les van los tacos <laughs> okay. sí, sí pobrecitas tienen <laughs> que <laughs> está cabrón <laughs> la pandemia para ellas <laughs> okay. también yo vine con, con mi compadre Freddy <laughs> eh, Freddy bendito sea Dios es uno de mis mejores amigos Freddy Nav Navarrete Navarrete Saludos para mando, Compa un, Freddy. Le mando un saludo a él. Oh, yeah. Y este, él me ayudaba en, en Stone Park cuando Stone abrimos Park. allá por muchos, eh, por como dos años. Yo creo que me ayudó allá. Y, y pues. ¿Y ¿Qué te decía, Scary? Eh, I'll take this delivery, Scary. No, worry. no. Hay que echar publicidad. Hay que echar publicidad. le vamos. Let's go to Entonces nos empezamos ahí <laughs> y, y este. Pues empezamos a ir a todos los lugares, era cuando estaba el 64 y uh, todo eso, man. entonces empezamos ahí damos ya fuimos con, con Tony de Mariela, que también le mando un saludo, que la verdad que le agradezco mucho cuando fuimos a Stone Park, que nos abrió las puertas y oh, nice, nos dio nice. un chingo de apoyo. De Tony que, es un maldito, man. Real Shout out a to Tony. Dude, man. Honestly. Yeah. Y ahí fuimos a las barritas y todo, y este y pues ya entonces tuvimos que ir al último pero, pero Freddy yo no, no me fijaba que pinche Freddy estaba haciendo check-in a todos los lugares yo, yo no sé mucho de redes sociales entonces sí. qué chinga tarde me dio menso para eso todavía pero bueno estaba puro check-in puro check-in 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 y ya que vamos a a, así a los de las niñas pobres y, sí. pues, <risa> <risa> y ellos tienen que comer también hey someone's to take them food right y no no yeah. sea <laughs> <Yeah. risa> sé qué <laughs> Ella no se caiga ni mal. Y ya está chequen, chequen. ¿Y de un de repente que recibo la llamada de mi señora? ¿What the fuck you, ¿Dónde, ¿Dónde I está? you ¿Dónde are? ¿Dónde estás, Leo? Yo lo estoy haciendo todo por la familia. Es promo, baby, es promo. Todo por la familia, güey. <laughs> <laughs> <por la> <laughs> ¿Eh? Si vieras, ver, si si vieras esas niñas pobres, güey. Sí, 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 sí. Sí. No, pero la más botana que al último terminamos en un club que, que pues, era. Y, 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 y was, It was a different club dude. Ah. Y ya ahí le dije a mi compadre, agárrame, <laughs> Aquí. cabrón", le digo. Aquí, le digo. "Agárrame de la mano", le Para que no me agarre nadie más a la chinga. pero hay es que dejar los volantes, hey. también <laughs> tiene <laughs> que comer. Ithaca, <laughs> de Ithaca con Subaru. De, también tiene que agarrarme la mano. Hug me, bro. <laughs> stay oh. close to me, stay close to me. Oh, wow. I like that story. Oh, that's a good one. Yeah, I dude, see todo you, lo Freddy. Freddy. Todo Mayoso lo que tiene que hacer uno por la familia. Like. Pero uh, ahora uh, yeah. sí sabes hacer check-ins. I like the way Scotty ahí diciendo una, eh, pues, yo no sé the check-ins. Yo no sé. Stick to your story, Scotty. <laughs> <mean? laughs>

Pide lo que quieras. Y ahí atrás, atrás, 10 de al pastor, me da 10 de lengua, me da otros 10 <laughs> de pesada. Like, wait, wait, wait. Y, y yo hablando con Gaby, y no más, y me da dos tortas, y me da cinco de lengua, y I'm just like, y hablando con Gaby, y pues este, ya, yeah, I turn around, I see your brother. sabes cómo estás? Uh, ¿Cuánto te debo? I'm gonna pay for this, it's like 120 dólares. Wow, like, it was just us two He thought oh, they were the little tacos thought they were the, the little, tacos. little Jalisco tacos. Y llegamos a la casa y dicen no mames, güey, ya, ya me llené con cuatro. Yeah. <laughs> Son los mejores clientes <laughs> <Eso> no, <laughs> no, pues ya estaba el taquero ta, 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 ta so. Ni modo de decirle, hey, hey, hey. <laughs> No, pero si sí pasa, sí sí pasa mucho eso, donde llegan y yo digo, "Anda bien bravos <laughs> Y yo traigo de buena ¿Qué gente. Digo, estos ¿cuál? ¿cuál? No, yo dije, yo, yo todavía de buena gente. Le digo, oiga, para que no se le enfríe, quiere que le traiga como tres a la vez. Así, no? no, 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 tráigamelo seis. Y yo, Holy y, sí. y, yo, y yo digo, ¿estás seguro? Sí, yo estoy seguro. Ah, ok, está bravo. Dije, de los clientes buenos. ¿Son de dije, los buenos, estos Sí, es de los buenos. Y, y, y ya cuando los ven, dije, ¿y por qué no me.? Yo le traté de decir, sí, no, Yo por eso le dije, véalos. No, no, no. Oh, and then, but <laughs> do, do, do you have a, maybe a a little bit off question, but do you have a favorite taco from 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 you guys right there? Like, what's your go-to? Mira. O oh, no es taco, es uh, como una torta. Or, what's your go-to? Sabes que, así, me encantan los del pastor. Okay. You're asking pero, for a secret menu, pero, that's why. No, there. no, <laughs> me, me, me encantan los del pastor. Pero siempre, siempre uno de asada, siempre me chingo. Así, el asada siempre. A, a, yo soy carnívoro y el steak is always my thing. So, yeah. so, y como esa arrachera, siempre sabes el, el, el uh -huh. que es más jugosa, más todo yep. eso. Entonces, siempre. Pero sí me he hecho uno de, 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 de al pastor, um, pero asada, siempre. asada? Siempre asada, la totonilco, que es el de asada con tomate y crema. Yeah. Este, que está, y la, la otra cosa, ponle aguacate. Uh, Marco well, no, <laughs> <laughs> no, no les hice la promoción a ellos, <risa> 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 no, no. <risa> <risa> no, 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 pero la neta el aguacate le da el otro, le da, <laughs> le, le da <laughs> un sabor Every time I go to, what's your go to man? Uh, it's uh, son tres y al pastor sin salsa porque pinche salsa chinga la, <laughs> la, la, las agruras pero por mi madre santa siempre le encantaba el tacos. Ototónico. You know? Sin salsa yeah. los del pastor te gusta? Ya yeah, sin salsa. Just oh wow! Heartburn, yeah. gets <laughs> heartburn, man. That's, I mean, he what do you like, compa? I'm, 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 with him. I'm the sala guy. I love just the sala, tackles. Right? And I'm asking yeah. because I went through my phase. Like I would go there a lot, <laughs> a lot, and on 26th Street, and I would have uh, yeah. el platillo de birria. And then I love the asada. And then recently I started doing a uh, torta milanesa. I just like the way they look. All oh, fucking oh, stacked. stacked. Yeah. <laughs> and I let me get one of those motherfuckers. I swear to God. That's why. I like, I, I'm like, you know what? These guys—it's gotta be good because there's stacks upon stacks upon stacks. And I'm like, "Gabi, bring me a pinche torta de, de milanesa." Ya no le digan, Gabi, diganle solo vino. Solo vino. <laughs> yes. I like that. I the guy is gonna hate me because I already told him. Solo vino. And also, the waiters—they, they, uh, you know, they um, make a good relationship with other local musicians, bro. Ah, mm -hmm. sí. like they fucking love them. And my other question. And y no es con comparar simplemente in observation um, you know we grew I grew up there in a little village so did my guys here um íbamos mm. mucho con papá mis papás a and los gallos my observation was that I don't know if there's a logic behind it but eran putos meseros nunca eran meseras right so my, I would ask my dad, and he's like, ¿Es que los hombres son más chameadores? No hay tanto chisme, no hay tanto desmadre. Is that kind of the logic there? or? or, or... No, we really thought that we wanted to be the hooters for women. Yeah! Hey, 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 with the shorts. Hey, no shorts, though. Por eso están los bonos, los pinches, los ceros. ¿Qué chasito que se picaba? Wait, he said picualico. Wait! Pero no, estaba. No, en, mame, en Y luego se voltea, sí, 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 ya, ya es el 21. ¿Quieres, una <muchas> abrazo, ¿Quieres un abrazo, ¿Quieres que te lleve a la barra con Freddy, güey? ¿O qué? Digo, check <muchas> Freddy, in? Freddy tiene we'll otra check mano, check. dice que Freddy. <muchas> 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 Te llevar, que Freddy va a llevar. a entrar con Scott y no racista, De todos colores, todos tamaños y todo, I'm get a call and say it's just for promos. Just for promos,

también se también sienten a atacados, cabrón. Es que, que sí. No hay nadie que les agarre la mano, cabrón. Es que sí se sienten atacados. Entonces sí les pasó un poquito de todo. Pero no, nomás pasó sí De hecho, por lo más eran dos que trabajaban de mujeres, que es la, la comadre Irene, que le mando un saludo a Irene. Esa señora, a mis respetos, yo la quiero mucho. Es una señora que, que trabajó, yo creo que 23, no, 43 años, perdón, con nosotros. Wow. Pues, Ella es la que me, me, nos mencionaste que maybe she called off five times. De mucho. Es una ética de trabajo. Wow. Con <laughs> <mi respeto>. <risa> en los <laughs> 40 something sí, years. Sí, la oh verdad que God. mi respeto es que señora tan trabajadora uh, que, que tiene que uno admirar eso. Ya, ya, ya. Yo, yo uh, siempre les que era que tu papá. Yo, 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 <laughs> yo creo <laughs> that's que sí. falló si <laughs> cinco días. Eso. Te digo que, que cuando abrimos esto, este Joliet, que, que, que abría ya, este... Um, yo quería yo yo le pedí la bendición a ella precisamente te estoy sincero uh -huh. uh, viene la 26 y le y le pidí la bendición y, y un abrazo porque para mí significa mucho ella um, y, y le agradezco todos esos años de servicio que, que estuvo con nosotros porque gracias a ella pues yo fui a la escuela también así yo yo fui a la escuela tuve la oportunidad de, de, de muchas oportunidades que tuve y su lealtad y realmente yo creo que ella no pues todavía no es oficial si se ha retirado o no. Si ¿Sí me entiendes, pero nomás por cover, por su seguridad, este ya no, no fue a la taquería ni nada. Pero es una señora que increíble, yo la admiro mucho, la quiero mucho. Este, a, a la señora Irene, la, la comadre que le decía, porque es comadre de mis papás. Si sí, por ella fuera, oh, y okay. estuviera. Sí, sí. Ahorita. Yeah, yeah. Sí, sí, por ella, te lo juro yeah. que sí. Es así, increíble. Si ¿sí me entiendes. Um, well, the first face walking in? and the last face ¿sí? walking out? Yeah, right? yeah. Siempre. siempre sí, esa señora. Sí. Y no cambia. Así. Yo le digo, bueno, ¿en qué se pone de comadre? Le digo, porque no cambia. Así se conserva. Pero son hay personas que, te, que, que sí te inspiran. Como el señor Rafa, que está en el trompo del pastor en el día. Él uh -huh. tiene, pues yo creo que también los 40 ya. A Pedro en la noche. Tiene. Pedro fue el que me enseñó a meseriar. yo. A mí me tocó a con él era el más pezuñero de todos ese cabrón era bueno para eh, tenía un pues es un arte obviamente. sí no 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 <laughs> me tocó una bonita época de, de, de mesero uh, y me enseñaron y, y como todo siendo el hijo del dueño hay veces de que uno que otro no quería ayudarte o enseñarte lo que sea pero con Pedro con con Carlos que está en Texas este eh, ellos fueron los que me enseñaron y me protegían cabrón así era era bonito esa armonía que teníamos yeah. Este, en, en esa época um, y a, aprendí mucho. Así, yo, la verdad, que no cambio mi vida, no cambio de ser a Totonilco, no cambio de ser esta, de, de lo que hago. Me encanta y espero en Dios seguir por muchos años más haciendo lo que, lo que hago. Y ojalá que mis hijos puedan seguir. Ahorita con las taquizas, um, ejemplos de que la innovación uh, patrocinamos PBR. Oh, I was You did you go to Texas or where was that? No, no. Primero patrocinamos aquí en aquí? Chicago. Aquí en Chicago patrocinamos PBR y fue para dar una experiencia de que, que muy chingona porque pues estar en un evento de que pues nacional ya global y yeah, todo. Global, yeah. la, tuvimos la oportunidad de, de, de hacer eso. Gracias, a mi mamá me dio la bendición y dijo, ahora le hay que hacerlo. Este, nos dimos a conocer allí ejemplo teníamos gente de que no, nos dio nos dio las felicitaciones y que, que se sintían muy felices de que una una taquería local That's estuviera right. ahí que si sientes bonito cabrón ver tu, tu nombre ahí <laughs> en, atrás y ya ahí está cabrón yeah. este si sí se siente muy padre y, mm, y, y y luego tuvimos como unos dos o tres clientes que nos llamaron que enojados que porque patrocinamos un evento de que también patrocina US Border Patrol ah uh y Damn. yo me quedé y dije si más de la mitad de la clientela son mospaisa, paisas chingado así tú vas yeah. a PBR y más de la mitad es hispano right. uh, y, y, y tienes esa ese negative ese negative feedback así de que pero pues es parte del show así tienes que aprender a tener el cuero más un poquito más grueso mm -hmm. este pero me siento muy orgulloso y gracias a eso nos ha salido más trabajos este año con la pandemia mm -hmm. nos fuimos a Florida a Florida. hacer la taquiza PBR Nice. Viernes y sábado I've seen digo, you guys digo, perdón, sábado y domingo nos fuimos hasta Florida Y ya quieren que nos vayamos allá Porque el lugar donde hicimos la comida Les encantó la, la, los tacos Y dijeron que nunca habían probado tacos así I'm gonna... Y oh, ese, yeah. quieren que vayamos otra vez uh, Luego nos fuimos a, Íbamos a irnos tres semanas a Texas Con mm. ellos, pero fue cuando pasó La tormenta esa de nieve oh, Y cancelaron yeah, yeah, dos yeah, fines oh, de uh, semana yeah, okay. yeah, yeah. Yeah. Que perdieron todo eso Canceló PBR dos, uh, dos semanas este de, de, de eventos, entonces nomás nos tocó un fin de semana que nos fuimos a Dallas Forward okay. y ahí estuvimos con ellos. Y, y bien, padre, así la verdad es de que volviendo a lo mismo es fomentar lo que traes. En realidad, nuestro era más era dos horas, okay. así y, y pues vamos y todo. Pero no, nosotros eran las dos horas y después del evento abríamos otra vez y hora le darle de comer a todos oh, shit. Y te sientes padre de que al último andábamos bien pedos con el CEO de PBR <laughs> y todo eso, andábamos tomando con él y dice, dice. Don't worry, you're gonna have more gigs with us. Nice. <laughs> nice. yes. You know, pero you have to do those things, you know. Y, y andábamos todos desvelados y la chingada, pero es padre andar con ellos en el, en el circuito, uh, algo you, diferente. You, you yeah. like that? I mean, uh, uh, aparte de los tacos, ¿te gusta ese ambiente del PBR? Sí, no, no. Me gusta el ambiente y me gusta hacer relaciones, me gusta hacer así, todas esas cosas y, y te diviertes a la vez, porque pues, hicimos el road trip. Uh, me gustaría saber más de la tecnología porque yo hacía lo puro pendejo, los pinches Facebook Lives allí. Que, ah. Ahí todavía estoy. Are will live yet? Yes, it's live. <laughs> like, Omar, are you checking on your phone? <laughs> Make sure you check into the right spot. <laughs> like the bloopers of Atotonilco, más bien, you no know I mean? eh, you know, Pero ahí estamos aprendiendo y todo eso. Entonces uh, todavía nice. tenemos unos cuantos eventos de que posiblemente vamos a hacer con ellos. Ahorita la verdad que estamos bien ocupados que íbamos a hacer unos con ellos pero la verdad que estamos bien ocupados de que no voy a no quiero descuidar lo que lo que es el negocio de aquí por andar en gira artística pues yo pues yo lo, yo sí, te quiero. <laughs> <laughs> bueno, pero el día que lo hagamos vamos a invitar a aguacate para que vaya vamos, con nosotros sí, para, para, para hacer los vlogs y les vamos a llevar una música like that, buena yeah, mexicana yeah. para que sepan sí, porque Sí, sí, para darle el experience. Yeah. No, no, aparte de eso si te pones a ver es una oportunidad porque tienen un chingo de clientela latina. Ya. Yeah. You mean, un, un chingo de la, de, de, yo me lleve la pinche matraca, me vale madre. Yo metí la pinche matraca, and they're like, man, they're fucking crazy Mexican. I'm like, and I do their tacos, too. <laughs> 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 y y este, aparte del PBR, um, maybe like uh, five years down, I mean, do you see yourself doing opening up more spots in different suburbs or... O anything like that, o just gonna kind of wait on it a ver como si tu hijo le gusta más. Sabes que a mí sí me gustaría, uh -huh. pero más que nada como dicen es calidad que cantidad. No okay. nomás es abrirlas, es atenderlas bien, porque no quiero cometer un error uh, o cometer, más bien que cometamos un error como muchos lugares de que abren lo más por abrir y que no sea lo mismo. Right. Que era algo de que mi papá, para decirte la verdad mi papá no quería que yo abriera, así era, fue difícil sacarle el permiso, porque él hasta que le dije un día le digo yo lo único que necesito es el nombre y mm. la bendición. Porque él dice, abre, pero sin mi nombre. Mm. Y hasta que le dije, no, le digo, es que yo quiero ser igual que usted, así lo quiero ser igual. Le digo, porque, pues, en realidad, yo que fui a la escuela, el 80% de restaurantes fracasan el primer año. Ya. Yeah. Yeah. Si me entiendes, el primer año. Entonces, um, no me quería arriesgar porque no tenía los fondos para hacerlo. Entonces ya por fin me dijo que sí, gracias a Dios ya iba, eh, eh, empecé en Joliet y ya empezamos acá en Stone Park y pues poco a poco, eh, ahorita a mi hijo le anda echando ganas, ya agarramos otro camioncito, oh, porque shit. hacemos, okay. hacemos tengo tenemos siete carritos, una trailer y el camioncito. Entonces wow. el camioncito ya mi hijo va a empezar él, su ruta con eso, primeramente, primeramente Dios, a encarrilarlo. Este de que, de que ya tengo güeros así haciendo tacos. Cabrón. There, you go. There, you go. There you go. We're making America great again. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yes sir. <laughs> I sí, love tengo it. Tengo Nick que ya, mm. ya regresa del ejército Nick es, es, es mi hijo güero. Este <laughs> es el gringo que tengo y y, y antes de Nicolás este, dile Nicolás. Dice, <laughs> este no Nick you know we, we got the minority quarter right now. <laughs> Hell yeah. All right, Nick. <laughs> Nick. Nick. Nick, Nick. Nick, Nick se, le ayudó a mi hijo el último año de la high school. Y me salió bueno el cabrón, así buen taquero y todo. Wow. Y, y se fue al ejército y ya me dijo que si se podía venir a trabajar. Le digo, sí, vente, cabrón. Entonces él y mi hijo van a empezar eso de lo del food truck. Y ojalá que les guste. A mi hijo le gusta mucho el rancho. Te soy sincero, le gusta mucho el rancho. Pero okay. le digo que. que la taquería le dio para el rancho, que ahora no el rancho para la taquería. Entonces, ¿tú ¿me entiendes? Pero poco a poco digo, pues, este, el error más grande, yo creo que de los papás que cometemos ya que, que tengo hijos grandes, es de que lo que nosotros aprendimos en 42 años, yo, mi edad, queremos que nuestros hijos aprendan en dos semanas. Yeah. Entonces, ya trato de, de detenerme y, y decir, bueno, pues. Es que eres high paced, tú, man. Sí, yeah. sí, no, es que sí, sí. Es hay, que no paras. You no, know, no, so, no para. So you, were yeah. you had yeah, that mentality. Sí, la verdad que sí. Así siempre me ha gustado el comercio. Siempre, siempre me gusta y, y y trato siempre a, como a los clientes. Me gusta tratarlos como a mí me gustaría que me traten. Perfecto. Si sí, Como cuando llegué con ustedes, así me, he aprendido como de Freddy, de de, de de tantos amigos. Tengo tengo muchas amistades, pero pocos verdaderos amigos que puedo decir. Right y yo creo que nos pasa a todos sí este, yeah. pero aprendo de todos y casi todos son mayores que yo y todos son diferentes That's good. tú conoces a Freddy Freddy es completamente distinto a lo que yo soy él es súpermente organizado este ese cabrón tiene todo archivado hasta de su acta de nacimiento hasta ahorita este él llegaba a la taquería y me limpiaba todo de volada y todo um, muy puntual muy estricto he aprendido mucho de él Um, entonces, trato de aprender de todo el mundo y, y, y pues echarle ganas y tratar de, de salir adelante y ayudar a la gente que me ha ayudado a mí también. Qué bueno. I mean, de, desde que llegaste, I mean, it, it's been a while since we've seen each other. Uh -huh. yeah. But, pero, de todos modos, me siento con confianza de, you know, de mandarte un mensajito. Cuando hicimos eventos en Herradura, bro, I mean, te portaste de lo mejor. You know, we would get food for our guys. Um, always there. uh so I confianza you know yeah. and I'm thankful for that even when just like well when did you meet I'm like bro I don't even remember it's, it's been yeah. so long like I've known Scotty for technically my whole adult life it's not that we text and call each other every day but I know Scotty Scotty knows me and it's a it's a relationship and it's a good one um pero desde que llegaste, I mean I was you know I was observing you and you know there were like on my boy Jose from Casa Humilde este, it's just something that I think I to you learn and and I love to learn, and I love to learn from people that that uh, are nothing but positive and and have something good to offer education-wise, knowledge-wise, wisdom. I mean, that's all you right now. So I hope everybody enjoys this episode. My compa, Jesse? Oh, man, just uh, with that positive force, that positive vibe, uh, it feels like you got your, your dad always around you. Man. Yeah, thank you. And that you, means a lot, like and, and it resembles a lot because you just feel that it's the – La confianza, la gracias. confianza desde el momento que entraste, en ¿Qué WhatsApp hombre? Y eso significa gusta mucho. So, este, having that, that uh, aura of, of your father's presence, ah, gracias, we feel that. So, este, felicidades. Siempre vamos a apoyar, siempre vamos a, a aunque sean los, los tacos a cuatro dólares, por cinco dólares, siempre vamos a apoyar aquí como clientes, man. So, muchas gracias, Thank you for being here with us y, and taking the time, man. No, no, muchas gracias por, por tomarnos en cuenta y, y la verdad también, uno con ustedes, así, la, la vibra siempre ha sido muy buena. Siempre vamos a estar la Totonilco, la familia Muñoz. Este, vamos a estar para apoyar la música porque nos han apoyado nosotros. <laughs> y por eso nos ligamos en estas right. cosas. Y tus palabras de decirme eso de mi padre, la verdad que, que uh, me, me, me hacen sentir muy bien. Saludos. Eh, saludos. Salud, salud, por, salud, por, salud, por salud. Don Raúl Muñoz, que en paz descanse el tigre. Oh, salud. Yeah, salud. quiero mucho, pa. Muchos saludos. Michael friend Um it's it's always it's nice hearing like these uplifting stories. And I, I know I same thing. We've known Scotty for so long. And always being the same person, you never changed. And being so humble. And I know we work together because of Caesar. And shout out to Caesar on your Joliet. I does some yeah. work with you. And ever since then, you we see each other, same experience with you. So and it's and it's here, it's nice to show like that 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 backstory. You know, because yeah. people see you know, Totoninkos, and like you said, people are gonna be judging you right away and saying like, "Oh, their kids. I'm gonna change because they're gonna, you know, they want money or something like that." Nah, it's it's continuing. Like uh, Jesse said, you know, you're your father, it's, it's continuing with you. And I think this is a great way to show people that you know, there's a reason why you know you had to go up on prices, and it's because you take care of your employees too. Like they're like you said in the beginning, like they're like your family too. You gotta work out. You gotta look out for them too. Right. You know, they have families and you have to look out for everybody. Yeah. So I'm glad that, you know, we got to see, we got to talk about this and to the story of your dad. And not, it's just not just uh, a taco place in 26th Street for me. To me, it's an institution. Like, it's go. just a great, like you know. Uh -huh. And I thank you very much for coming and telling your story. Ah, you no, know? Muchas gracias, Jay. Y ahí un saludo a todos los muchachos, a todo el equipo de, de trabajo de Atotónico de la 26, yeah, de sure. Joliet, de Stone Park. Gracias a ustedes también uno está aquí. Este, les agradezco, muchachos, todo el trabajo, el esfuerzo que hemos hecho a través de los años. A seguir chingándole porque esto es el inicio. Y Apenas sí. estoy agarrando Cállale. pinche carrera, okay. cabrón. Yeah, yeah. A chingarle. Este, y cuando vean a estos muchachos aquí en la taquería, en cualquiera de las taquerías, por favor, estos muchachos valen oro. En lo ah, que ellos gracias, hacen, ¿no? lo que take ellos it, hacen, it. qué bonito que estén haciendo cosas positivas, apoyando a la comunidad, apoyando a los negocios como nosotros, yeah. algo, pues... algo, algo bonito. Y en lo que podamos también a Totonilco y la familia Muñoz siempre va a estar para apoyarles. Muchas Vamos gracias. Vamos a hacer uno gracias, en grande gracias. y en cuatro caminos para Hay que... que hacerlo yeah, en yeah. grande. Yeah, yeah. Ahí el yeah, yeah. en su charro. Ya, se cayó el pinche pan grande, cabrón. Entonces <coughs> Se cayó con la nieve, pero el en su charro ahí lo hacemos ahí en grande, ya tienen yeah. para ellos. más aparte de un pinche buen caballo a mi compañero. Clydesdale I want to thank you um, like I said um, the category that that we do is like the non-musician right but este, everyone that we've had is is a very, very good friend of ours de muchos años pero aparte de eso um, our podcast is really about showing positivity to our our younger generation of uh, Mexicanos and 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 the people that are out of little village like we came out of there and yeah. and we want to be able to showcase somebody that is from there as well and and that uh follow that dream and and still is living that dream and I hope that a lot of these young young people musicians obviously that go and and eat with you guys and everything pero a la vez toda la gente que, que, ojalá que vea esto y este and that's behind the Taqueria and I want to thank you, bro. I want to thank you for for bringing this knowledge and, and bringing the positivity and, and sharing your story and hopefully somebody, um, you know, se le pegue a esa, ese, ese positive, side, positive side to it. We are gonna add all your links uh, yeah. to our YouTube. Uh, so make sure you guys subscribe to our YouTube at El Guac Uh Also follow us on Spotify and Apple Podcasts. Ya se lo saben mis compas, mis compas caria Muchas gracias. La pura positiva, viejones. Sáquela para que apeste. El Wattpod. Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal. Elaborada aquí en Chicago. Con a variety of 10 different styles to choose from. Casa Humilde is located at the District Brew Yards. 417 North Ashland, in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at Casa Humilde Cerveceria. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. Casa Humilde Cerveceria. Stay humilde. This Walk episode is brought to you by Borja's Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma a procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. El WACPAD is brought to you by your friends from Stitchin Studio. They are a 100% family owned business that dedicates itself to fulfilling their customers' custom embroidery needs. They're a one stop marketing shop for all your apparel needs heat transfer vinyls, screen print t shirts, or every type of hat for your business or sporting team, sports bags, and to make matters better, they help you establish your brand be it in the music business or personal business. They're here to make it happen. Go follow them on Instagram at Stitchin' Studio and like them on Facebook. For any questions, price quotes, just tell them that the Wokpot sent you at 773-418-4484. And Wokpot is also brought to you by On The Spot Auto Repair. They're a 100% family-owned business with over 30 years of experience. They service foreign and domestic cars. Their service includes diagnostic, brakes, electrical, suspension, and complete engine and transmission repairs. Yo ya me estaba dando la madre, and I had to call these guys up. So make sure you give them a call and tell them that the guys from the walkout sent you at 708-388-2560. And check this out. When I couldn't get a ride, they made sure that they could drop me off and they could probably pick you up too. If it's necessary, make sure you reach out to them and make sure you give them a like on Facebook at On The Spot Auto Repair. And also, AMG, Awakate Music Group is your one-stop shop for all your music needs. Cuenta con todos los servicios de música en vivo, DJs, iluminación, pantallas, photo booths, and more para tu próximo evento. For all the musicians out there, AMG also offers graphic designs, photo shoots, live videos, and rehearsal rooms. So go like them on Facebook at Awakate Music Group or on IG at Awakate Records. You can call and book your next session at 773 9083